chiquita nada más, ¿no? Mamacita, ay Dios. Dios, ay, para lo que quiero, mija. ¿Por qué tan sola, mamacita? Hola, guapo. Ay, es que no encuentro la llave para mi habitación y me urge usar el baño. ¿Crees que me puedas prestar el tuyo? ¿Si me dejas ver? ¡Qué atrevido! Pasa usted esa grosura. Gracias, qué caballero. Con permiso, voy a usar su baño. No te tardes, amorcito. Tengo algo que mostrarte. Oye, guapo. Ven aquí, chiquita. Siéntate a mi ladito. Sí, pero primero tengo que llamar a recepción para que me dé un duplicado de mi tarjeta. ¿Puedo usar tu teléfono? Sí, claro. Gracias. Puedes usar lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? Quisiera una llave duplicada para la habitación 150, por favor. Un momento. Disculpe, pero no tenemos a nadie hospedado en esa habitación. Perfecto. Muchas gracias. Yo bajo en breves. Hasta luego. Se van a tardar 30 minutos. ¿Te molesta si me he quedado esperando aquí contigo? No, para nada. En 30 minutos podemos hacer muchas cositas. Mira, ven, siéntate aquí. Me imagino que un hombre como tú debe tener muchísimas mujeres. Muchísimas. Ni te lo imaginas. ¿Y qué les haces a las mujeres que conoces? ¿Qué no les hago? ¿Quieres saberlo? Me encantaría. Pero primero, unas bebidas. Eres una chiquilla juguetona. Y cuéntame, guapo, ¿a qué te dedicas? Soy un doctor muy respetado. Mira, qué interesante. Entonces me imagino que tú sabes tocar bien a una mujer. Tómate un trago conmigo, guapo. Nos lo tomamos juntos. Ahora sí, viene lo bueno. Sí, ahora sí viene lo bueno. Adiós, guapo. Hola, Miguel. Sí. Sé cómo te llamas. De hecho, sé dónde vives, quién eres y lo que haces. Y sinceramente,
Me das asco. ¿Qué? ¿No te acuerdas de lo que hiciste? No te preocupes. Yo te voy a hacer acordar. Aquí está su medicamento, señora Consuelo. Con esto es lo último que hay para el cáncer. Así es de que se va a sentir usted muy bien. ¿Está seguro, doctor? Ay, porque no sabe cómo quisiera vivir unos años más. Va a vivir muchos años más, mi estimada señora. Ay, doctor, es usted un ángel. Olvídelo. Por cierto, trae el dinero. Sí, claro, doctor. Mire, aquí tiene. ¿Cómo quisiera no cobrarle? Pero, híjole, yo sé la gran necesidad económica que usted está pasando. Pero, ay, yo apenas puedo sacar para vivir esta triste vida. Bueno, no se preocupe. Con esto se va a sentir usted muy bien. Y ya le digo, pronto verán los resultados. Ay, doctor, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ma. Sí. No confío en este doctor. Ay, hija, el doctor es un ángel. Pero nos está cobrando carísimo. Pero prometió curarme. ¿Cómo deberías de ser tan desconfiada, hija? Tienes que ser un verdadero desalmado para hacerle lo que tú le hiciste a la gente. Pero hoy te llegó el karma. Así que me voy a llevar todo este dinero y se lo voy a devolver a todos los pacientes a quienes estafaste. No. ¿Qué hay para ti? Tranquilo, la policía ya viene en camino. Así que disfruta tu tiempo en prisión, charlatán. Llorando, mi amor. De alegría, mami, de alegría. Ay, mi niña. Vámonos.